gracias, Señor. Y el Señor me dice que te diga, iglesia: no alimento yo las aves de los cielos, no visto yo las flores del campo. ¿Por qué estás en una ansiosa inquietud? El aceite, la harina no escaseará. Toda angustia que ha venido a tu vida financiera, el Señor te dice en esta tarde, iglesia: yo cuido los aves y las flores, cuánto más no cuidaré de ti que eres mío. Cuánto más mío es el oro, mío de la plata, los montes y collados me pertenecen. Si no negué a mi único hijo por ti, cuánto más no te daré con él todas las cosas. Todas tus fuentes están en él. Algo se va a desatar en esa área. Es como si Dios quisiera romper esa humillación en la parte financiera, como la escasez, el maná, la maldición. La corona de espinas que Cristo se puso estaba quebrantando la maldición en tu vida. Y quiero orar por estas personas que dicen: Señor, yo necesito un rompimiento en mi vida, en esa área. Yo quiero en esta tarde, Señor, que tú quebrantes toda maldición que había sido activada en mis generaciones. Hoy, Señor, yo declaro que se rompe. Que se rompe esto en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hoy se quebranta toda cadena, todo yugo. Ahí está la unción de Dios. ¿Sabes por qué viene la maldición en el área de las finanzas, iglesia? Viene por la hechicería, por el ocultismo, por la práctica de nuestros antepasados. Eso activó esa maldición. Pero hoy la sangre de Jesús está limpiando tus generaciones. Está limpiando tus generaciones. En el nombre de Jesús quebrantamos toda maldición sobre ti. Vas a ser el primero en abrir brecha. Vas a ser un Fares que va a abrir camino para tu generación. Vas a ser un Gedeón que Dios va a ungir. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y alguien se está preguntando: Señor, me iba mejor antes. Antes tenía provisión. Antes tenía más libertad. Pero quiero decirte que Dios sabe restituir a su pueblo. Dios sabe restituir a sus hijos. Dios sabe recompensar a su pueblo. Así que yo desato esta unción que quebranta las cadenas sobre ti y que trae liberación en esa maldición. Y te unge. Y te unge. Y te unge en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Esta casa, Señor, va a ser luz. Va a ser luz, Señor. Tú les vas a ungir. Toda maldición. Escúchame. ¿Por qué vino la maldición? Proverbios 26 dice que la maldición nunca viene sin causa. La maldición vino por robo, por un espíritu que había de robo de los antepasados. Pero hoy el Señor está limpiando tu generación
en el nombre de Jesús. Recibe ahora. Sé libre. Sé libre. Sé libre. Sé libre. En el nombre de Jesús, y rompe todo yugo sobre esta casa. No más, no más casi, sino la realidad de tu espíritu. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Todo lo que ha estado frenado, veo como tierra ahí, un pantano allí. Ahora mismo se rompe esto, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Y yo quiero que proféticamente des dos pasos adelante, como saliendo de ese pantano. Ya. Sale de ese estancamiento, de esa cárcel. Ahora, en el nombre de Jesús, tú la unges, Señor. En el nombre de Jesús. Vamos, adora un poco más. La unción está allí. Recibe ahora en el nombre. Él está mirando tu fidelidad, y el que es fiel en lo poco, en lo mucho será puesto. Viene más. Viene más. Desde el principio y hasta el fin. Toda maldición en esta casa de estancamiento y de enfermedad y muerte, ahora en el nombre de Jesús. Atamos esos espíritus y lo echamos fuera. Toda enfermedad fuera, toda ruina fuera, fuera sobre esta casa, en el nombre de Jesús. Sé libre. De ti, Jesús, el centro eres solo tú, y todo eres Jesús, el centro de todo. Haz lo que venga a tu mano, dice Señor. Yo prosperaré todo aquello en lo que tú pongas manos, porque mi unción está allí. Tú eres ungida. Hay una creatividad que Dios ha puesto. Eres ungida. Dios ya te ungió. Oh, Señor, gracias. Vamos, iglesia, levanta tu voz. Quebrantamos toda ruina, todo estancamiento, toda maldición. Jesús. Y hay una palabra que Dios me da para ti, Jamil. Tú eres un canal de bendición. Y recibo esa palabra tan clara. Un canal de bendición. Un canal de bendición. Padre, gracias, Señor. Te adoramos, Jesús. Padre, una sabiduría nueva de los cielos para esta casa, Señor. Una sabiduría. Entendidos en los tiempos, como la tribu de Isaacar. Úngele, Señor, con esta nueva sabiduría, Padre. En el nombre de Jesús. Vamos, iglesia, levanta tu voz. De mi ser hasta el cielo, Cristo sea el cielo. Personas que tienen cálculos en sus riñones, Dios va a desalocar y a limpiar esto allí. Yo quiero orar por ti en un segundo con ese mismo cántico. Sigue adorando. Hay una unción quebrantando cadenas, iglesia. Solo tienes que decirle, Señor, hazlo conmigo en esta tarde, Señor. Hazlo conmigo en esta hora, Padre. Porque tú eres el centro de mi adoración, Rey. Dolor en su hombro y también estás recibiendo sanidad en el nombre de Jesús. Te adoramos, Jesús. Centro de todo.
muchos allí que están conectados, padres, y tienen alergias en sus cuerpos. Hoy en el nombre de Jesús reprendemos toda alergia sobre ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos, levanta tu voz. Tú has sido y siempre serás Cristo. Oh, Cristo. Cristo. Corre las estacas de tu tienda, iglesia. Ensánchate. Extiéndete. No limites a Dios. Él te quiere usar de maneras inusuales. Y algunos están mirando como su capacidad, su talento, conocimiento. Ese es odre viejo. Ese es odre viejo. No, 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 es una manera inusual. Es un vino nuevo que Él quiere poner en ti. Pero es necesario que tu mente sea renovada. Y diga: Señor, aquí estoy, Señor. Señor, yo quiero que ese vino nuevo no se pierda. Y si hay maneras inusuales de cómo me puedes usar, Señor, aquí estoy, Señor. Llena mi vasija. Llena mi vasija. Lléname. Lléname. Gedeón no sabía que con 300 iba a conquistar y a derrotar a sus enemigos. Era una manera inusual. Y él pensó que era con 22 mil soldados que iba a la batalla. No, 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 no. Solo con 300 es suficiente. Solo de maneras inusuales. De maneras no convencionales. Espera lo esperado esta noche. Espera lo inesperado. Porque Él te quiere ungir. Ahí está el Señor sobre ti. Él te quiere ungir en esta noche, iglesia. No hay una forma, no hay dos o tres. Hay maneras inusuales de cómo Dios te puede usar. Y Él quiere que en esta noche tú seas ese vaso que Él pueda llenar. Ese vino nuevo que Él pueda usar. ¿Qué iba a saber David? Que con una simple piedra iba a matar a un gigante de 3 metros que tenía atemorizado a todo el pueblo por 40 días. Maneras inusuales. Y eso es la palabra que en esta noche el Espíritu está soltando sobre ti. Y si estás sintiendo la unción, yo quiero que pases al frente porque quiero simplemente obedecer al Espíritu. Maneras inusuales. Mujeres, ayúdenme a identificar y pasan al frente. Hay muchas maneras. Y el Señor me hablaba, esta iglesia es una iglesia inusual. Normalmente un sábado no hay iglesia. Normalmente, pero no somos normales. No somos normales porque esta iglesia es inusual y Él te quiere usar de una manera inusual. No te esquematices, no creas que solo hay una manera de cómo Dios va a bendecirte. No creas que no solamente hay una forma de cómo Dios puede usarte. Hay mil formas de cómo Dios puede levantarte. No limites a Dios como creyendo que solo hay una forma. De que solo hay una manera como Dios puede levantar tu vida. ¿Acaso la mano de Jehová se ha cortado para bendecirte? ¿Acaso los pensamientos que Dios tiene para ti son tus pensamientos? No, los de Él son más altos que los tuyos. Él quiere usarte y te quiere ungir en esta noche para que tú lo entiendas. Que el poder del Espíritu Santo está sobre ti. Recibe. Recibe la unción del Espíritu. Extiende tus estacas. Vas a ser muy ungido. Vas a ser muy ungida. Algo se está rompiendo allí.
Dios les dice que ustedes son como Abraham cuando salieron de la tierra. Salieron porque Dios les dijo: les mostraré la tierra el cual van a habitar. Y salieron sin ver la tierra, pero Dios dice que están en camino a esa tierra que Dios les prometió. No han llegado, pero están en camino. Y esta tarde tuve una visión con ustedes, una visión con los ojos abiertos, y los vi ministrando la presencia de Dios, los vi sirviendo, y era tan grande la gloria de Dios sobre ustedes. Estaban ministrando y la presencia de Dios la podían sentir todas las personas. Así que reciban eso de Dios. Están siendo direccionados por el Espíritu Santo. No han llegado, pero están siendo direccionados. Van en camino, dice Dios. Ahí está sobre ti. Recibe. Bebe, vino del Espíritu, bebe. Oh Señor, gracias. Recibe más gracia y favor de los cielos. Oh, vino, bebe. Bebe, Él está llenando. Está llenando para que tú des. Dios toca para que nosotros toquemos a otros. Tú eres un instrumento de Dios. Un instrumento de Dios. Así que recibe la unción para que des a muchos, dice el Señor. De maneras inusuales. Oh, hay mil formas de Dios usarte, ungirte, levantarte, bendecirte de maneras inusuales. Toca, Señor, y llena. Tienes fe para eso. Recibe. Recibe. Aceite que Dios te ha dado, recibe más. Oh Señor, gracias, porque una luz no se pone debajo de la mesa, sino encima para que alumbre. Y ustedes son luz, son luz, son luz. Que le, Señor, en el nombre de Jesús. Fuego de Dios. Vamos. Tantas cosas, eso es lo que Él está diciendo. De muchas maneras, Dios te va a usar. Y lo que tú has sembrado, tu hija lo recogerá, dice Dios. Más maneras inusuales, maneras inusuales. Hay más formas, hay más. Recibe, confiado, recibe, al estar en tu presencia, recibe, que tu Espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames, tú me llevas más allá, sí, de lo soñado. Más, Señor, más. Al estar en tu presencia, iglesia, no limites a Dios. No lo limites. Ensánchate. Él quiere usarte. Él te quiere ungir en esta noche. Te quiere ungir. Te quiere ungir en esta hora en el nombre de Jesús, Señor. Muchas formas, formas inusuales, maneras que no has visto, pero hoy oro
para que tus ojos se abran y puedas ver todo lo que Dios está preparando para ti. Todo lo que Dios ya ha desatado sobre ti. Todo lo que Dios ya ha decretado sobre ti, Señor. Úngela de maneras inusuales, de maneras diferentes. Vamos, iglesia, levanta tu adoración al cielo. Recibe. Tú me llevas más allá de lo soñado. No me puedo usar. Persona que tiene como unos parches en su piel, como unas manchas, y Dios quiere en esta noche sanar tu cuerpo. Yo quiero que pases al frente, queremos orar por ti. Hay una unción, hay un poder, hay una gloria, que toda enfermedad tiene que ser removida en esta hora en el nombre de Jesús. Y alguien con un fuerte dolor en su cabeza, en la parte de atrás, recibiendo sanidad ahora en el nombre de Jesús. Si eres tú, pasa, vamos a orar para que todo dolor se vaya en el nombre de Jesús. Quistes, cálculos, todo lo que esté allí en tu cuerpo, yo quiero que pases al frente. Vamos a orar para que Dios quebrante esta enfermedad en tu cuerpo. Si alguien tiene su mano como abierta, le duele mucho, y también estás recibiendo sanidad en el nombre de Jesús. Alguien con alergia en su piel está recibiendo sanidad ahora. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Gastritis. Todo problema allí, pasa rápidamente al frente. Vamos a orar en un minuto nomás. No al final, es ya. Que la unción de sanidad está fluyendo. Señor, te damos la gloria a ti, Señor. Corre por tu sanidad, iglesia. Corre por tu milagro en esta noche, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Padre, te damos la gloria a ti, Señor. La gloria solo es tuya. Ahí está, mira. Mira, un segundo en la unción es suficiente para romper maldiciones. Eso es lo que tú tienes que anhelar, que la unción de su Espíritu venga sobre ti. Quebrantamos toda enfermedad en el nombre de Jesús. Personas con depresión y pensamientos de suicidio, escúchame, es algo espiritual, no eres tú, es algo, un ente demoníaco hablándote y perturbándote y oprimiéndote. Quiero que pases al frente, vamos a orar ya. Padre, tomamos autoridad en el nombre de Jesús, Señor. Por tus llagas ya fuimos curados, Señor. Así que toda enfermedad retrocede, es ilegal, la echamos fuera, fuera, en el nombre de Jesús. Toda perturbación en tu mente, queremos orar por ti, sé sano, sé sana ahora, sé sano y sé sana ahora en el nombre de Jesús. Ahí está sobre ti. En el nombre de Jesús rompemos esta enfermedad, rompemos este tormento y declaramos libertad y sanidad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sales por dos.
sales ahora en el nombre de Jesús. Fuera. Cristo mi Señor. Tomamos autoridad ahora en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Vamos, iglesia, ahí está la unción. Iglesia, levanta tu adoración. Gracias, Señor. Te adoramos, Rey. Padre, en esta tarde queremos darte la gloria a ti, Señor. Señor, gracias porque tu fidelidad, Señor, es hasta los cielos. Tu fidelidad es por siempre. Tu fidelidad es nueva cada día, Señor. Y hoy estamos disfrutando tu fidelidad sobre nuestras vidas, Señor. Por eso en esta hora quiero que le des una ofrenda de aplausos al Señor. Dale un aplauso al Señor. Dile, Señor, gracias por tu fidelidad. Gracias por tu fidelidad, Señor. ¿Qué pasó, Miriam? Para mí es muy claro lo que pasó en esta casa. Pastor, mira, ellas salieron por una maldición en su casa, salieron y sintieron un rompimiento en ellas, pero fuera de eso, Dios la salvó a ella, tuvo un accidente en su casa, ella rodaba y ella me contaba que mientras que ella rodaba le decía al Señor que la guardara, que ella no perdiera el conocimiento, porque estaba sola, ella dice, era para yo estar muerta, tiene muchos morados, vino con un dolor muy fuerte en su hombro y cuando ustedes estaban orando, fue libre y fue sana porque se le fue el dolor. Inclusive empezó a dolerme horrible cuando se empezó a reprender y se me fue todo el dolor que yo tenía, porque es que no me maté porque mi Dios no me necesitaba. ¿Y ya no sientes el dolor que venía a salir? La honra es para la gloria del Señor. Gloria a Dios. ¿Ustedes son familia? A ver, ¿cómo es? Mi mamá, yo soy la mamá. Ah, tres generaciones acá. Bueno, ¿qué pasó? Yo sentí muy claro esa palabra para ustedes, familia. Completamente, por eso salimos las tres. Cuando usted oró por liberación, yo sentí que algo en mi corazón se desgarraba, algo se rompía. Lo necesitábamos. Dios sabe que hemos vivido por la misericordia de Dios, que ha sido grande e infinita, que nunca me ha desamparado con mis hijos ni con mi madre. Siempre he visto su fidelidad y yo sé que pero hoy hubo un rompimiento. Yo vi un rompimiento sobre ustedes de una maldición. Y el Señor me mostraba que esa maldición vino por robo. O sea, de sus antepasados, en su familia. Cuando uno siembra robo, recoge. Entonces eso fue lo que se había sembrado en tu familia. Pero hoy el Señor rompió esa maldición ya. ¿Qué sentiste? ¿Qué pasó? Pues nosotros, mi hermano y yo, Santi y yo, empezamos el 4 de enero un ayuno de 40 días por esas maldiciones financieras. Y yo ya había terminado el ayuno y yo le decía, ¿dónde está pues lo que vas a hacer? Y ya en mí había entrado algo como de frustración. Yo le decía, pero haz algo, porque yo tocaba puertas y he tocado muchas puertas, pues aunque yo tengo un trabajo estable, pero no se abrían las puertas en mi casa. Y hoy cuando se empezó a reprender eso, yo le decía que me perdonara si fueran los pecados de mis antepasados, pero que nos perdonara y que abriera eso que Él tenía para nosotros y que se cumpliera sus promesas en nosotros. Tremendo. ¿Y qué sentiste? ¿Qué pasó? No, yo sentí, yo cuando caí empecé a temblar muy fuerte y me dieron muchas náuseas. Eso es liberación. Yo quiero que ustedes, tres generaciones, porque todas tres están muy jóvenes, muy conservadas. Va a cumplir 70. Muy conservadas, qué bendición. Yo quiero que bajen aquí las tres generaciones
¿Dónde está Santi, que es la cuarta generación? Ah, está por allá arriba sirviendo. Bajen ustedes tres. Ah, es de tu generación, muy bien. ¿Cuánto vamos a orar por esta familia? Vamos a ver un rompimiento en esta casa. Mira, ¿sabes algo? Párense acá, iglesia, me ayuda a orar, porfa. ¿Sabes algo? ¿Está tu novio? Jonathan, ven para acá, mi hermano. Usted está como mirando ahí. ¿Quién más? ¿Hay más familia? Bueno, pase la familia. Si está la familia acá, estamos orando por un rompimiento. Bueno, está bien. Ok, ahí. Vamos a orar. Mira, escúchame lo que te voy a decir por el Espíritu, ¿ok? Para que lo podamos comprender. ¿Cómo vino esto? Por robo. El robo activó la maldición. Entonces, lo primero que hicimos, que van a hacer, es pedirle perdón a Dios por robos que hayan pasado en su generación para que la puerta se cierre. Un segundo allí, vamos a decirle: Señor, perdónanos por todo robo que hayamos participado nuestras generaciones, nuestros papás, abuelos, tatarabuelos, todo robo. Te pedimos perdón en el nombre de Jesús. Primer paso. Segundo paso, vamos a pedir que Dios les bendiga. Escúchame la palabra que Dios me da. Ustedes están llenos de dones y talentos, pero frenados por ese derecho legal. Hay tanto talento en su familia, personas muy capacitadas, inteligentes, brillantes, con ideas, pero hasta hoy estaba todo cerrado. Pero hoy el Señor está removiendo esa maldición. Ya se quedan en silencio. Nosotros oramos. Padre, y la iglesia me ayuda a orar. Toda maldición que había sido puesta en esta casa, Padre, hoy por la sangre de Jesús es removida. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos que todo lo que la oruga, el saltón, el revoltón robó y quitó a esta generación, tú les traes restitución. En el nombre de Jesús, la unción de tu Espíritu rompiendo y ungiendo en el nombre de Jesús. Ahora recibe en el nombre de Jesús. Úngeles, Padre, unge esta familia, unge esta casa, Padre, unge esta familia. Y la iglesia le da un aplauso al Señor. Es poderoso lo que la unción hace. Cuéntame, ¿qué pasó? Mira, ella se llama Yané y quiere mandar a llamar a sus familias. ¿Dónde está? Por favor, pueden venir sus familiares. Ok, muy bien. ¿Qué pasó? Ella estaba, yo tuve una visión de que alguien tenía muchos tumores y que Dios le iba a sanar. Yo di la palabra de conocimiento. Y ya pasó, y yo oré y no pasó absolutamente nada, la unción no la tocó, no pasó nada. Y yo estaba ahí, el Espíritu Santo me dijo, ella tiene que perdonar. Y yo le dije, tú tienes que perdonar a alguien para que puedas recibir sanidad. Y estaba un poco resistida, pero cuando tomó la decisión de perdonar, la unción vino sobre ella y la tocó. Cuando ella dijo, yo perdono a mis familiares, los perdono. En ese momento vino la unción y vino un calor, su cuerpo se puso hirviendo y yo creo que ella recibió liberación y sanidad sobre su cuerpo también. Y quiere decirle algo a su familia esta noche. La falta de perdón es una barrera para recibir liberación y sanidad. Y la falta de perdón produce tumores, quistes, artritis, cáncer. Pero cuando se suelta el perdón, se rompe esto. Posible por cambiar, por ser la mejor. Les pido con todo.
Ahí se están rompiendo maldiciones. Maldiciones se están rompiendo allí, iglesia. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor en esta tarde? Pasó, Gati. Mira, pastor, doña Olga ya había ido a pedir la visa y se la habían negado. El lunes volvió y ya viene con su testimonio en la mano. Olga Queruy. Sí, cuéntame. Pastor, la verdad fue un año muy duro porque el enemigo me atacó horrible. Me ha tocado de todo. Y el enemigo me decía que no me iban a dar. Y yo decía, sí, porque yo creo en un Dios que nunca me ha desplazado y mucho menos lo va a hacer ahorita. Él es el único que conoce mi corazón y sabe por las cosas que yo he tenido que pasar. Y el lunes, cuando yo me presenté a la embajada, me faltaban dos documentos y había otra persona atrás y me decía, ay, te van a devolver. Y yo le dije, no me van a devolver porque yo vine con Dios, con mi Jesús, y Él no me va a defraudar. Y aquí salgo con la visa. Y me paré como que si tú eras el enemigo al frente y me dice, no me vas a atacar más. Y hoy te ato y te echo fuera en el nombre de Jesús. Y me entré. ¿Le dijiste eso al cónsul? No. No. Yo cerré los ojos, pero sí, yo amén. Sabía que yo tenía que salir con mi visa porque amén. Dios ya me la había prometido. Ya estaba en tu corazón. Y pastor, yo me aferré a esa palabra que usted dijo hace poquito de el que hizo el parque Disney World. Sí. Que usted decía que si lo soñaba, o sea, lo podía hacer. Si lo ves, es tuyo. Exactamente. Y yo me aferré a esa palabra. Y yo dije, de aquí no me voy sin mi visa. Y aquí la tengo, pastor. Ahí está ya tu documento, que es una señal de que los cielos se están abriendo en tu vida. Amén. Dale un aplauso al Señor, iglesia. Créeme que son señales que Dios está haciendo algo nuevo. Cuéntame, ¿qué pasó? Pastor, mira, ya fue libre de un espíritu de muerte, pero igual ella salió porque tenía gastritis. Ella salió a arrebatar la palabra. Dice que no sabe qué pasó con la gastritis, pero sí fue libre. ¿Pero pasó algo? Sí. ¿Qué sentiste? ¿Qué pasaba? Un calor en todo el cuerpo, sudé. ¿Y la gastritis ya no está? Tócate. No. ¿Te sientes distinta? Me siento diferente. Algo pasó allí. Sí. Dios rompió, quebrantó un yugo que había sobre ti. Hoy sí. Ya vas a ser libre, 100%. Amén. Vamos, iglesia, a dar un aplauso al Señor. Eso pasa cuando la unción viene. La unción viene no para entretenernos. La unción cuando viene es para producir un cambio, una transformación. Algo pasa cuando la unción toca. Alexander hace 15 días venía con un dolor en la espalda y otro en la cintura. Ayer en la reunión de jóvenes se le quitó el de la espalda y hoy llegó a la reunión y Dios lo sanó de la cintura. ¿Cómo fue? ¿Hacía cuánto tenías esto, Alex? Ya hacía 15 días. Un sí. Dolor pues insoportable, pero bueno, soportable al mismo tiempo. Hacía el esfuerzo por venir y servir, pero anoche en la reunión de jóvenes, sin pedirlo, de un momento a otro, cuando la reunión terminé, yo empecé a moverme y ya no me dolía la espalda. ¿Qué no podías hacer? Y el dolor hacer? Aquí era como de cansancio. También ahí, y puedes mover tu columna, sí, mueve, agáchate, Alex, estrénate, agáchate. ¿Te dolía ese movimiento? Sí. Hazlo, por favor, hazlo. Ese movimiento. Dale otra vez, se ve bonito. Muy bien, dale un aplauso al Señor, iglesia. Tengo una palabra para ti. Espera lo esperado y espera lo inesperado y espera lo inusual. ¿Cuántos están entendiendo esta noche? Algo está pasando, iglesia. ¿Qué pasó con Mani? Pastor, un milagro financiero. Ella no tenía cómo pagar su carrera universidad. Y su universidad. Bien. Y el Señor le dio la provisión. Alguien llegó y le dijo, yo voy a pagar tu universidad. Entonces ella le quiere dar la gloria a Dios. Mani, qué bendición. Sí, era un pastor, clamor el tuyo de la universidad. Yo ya pues había comenzado la universidad, pero me había tocado parar pues por problemas. Y de un momento a otro, alguien llegó y me dijo, como no, averigua todo, yo te lo voy a pagar. ¿Así nomás? ¿Nos los puede presentar ahorita? Amén, ya está la universidad cancelada y Dios está haciendo milagros financieros. ¡Wow! Pastor, mira, ella vino hace 8 días, le dio una trombosis, ¿te acuerdas? Sí. Tú oraste, toda la iglesia oró, le hicieron exámenes y todo salió perfectamente. ¿No aparece nada? Pastor, ¿cómo fue? El lunes madrugué y me dice, no, les cuento, el sábado cuando llegué a mi casa y me acosté a dormir, el enemigo llegó a atacarme. Empezó como algo en la pierna y yo decía, y empecé a orar y a reprenderle. Y yo, no, yo ya soy sana, Dios me libertó, libertó a mi familia, libertó a mi hija y no va a tocar mi generación. Y empecé y no, y seguía, y seguía. Un momento a otro, cuando ya como que me levanté con autoridad, se fue. Yo dije, yo estoy sana. Me fui el lunes, me hice todos los exámenes.
incluso me falta uno, que es el 15 de marzo. Todos estos exámenes me salieron buenos, menos uno porque está muy bajito, pero es por el falta de hierro. Pero el resto todos salieron buenos. ¿Y había amenaza de qué? Pues supuestamente. De la tromboflebitis. Tromboflebitis, era lo que sí, era como un síntoma. Se había reventado la vena de aquí de esta pierna. Se había reventado. Y los exámenes no aparece nada. Y esto era para buscarme por qué, si la sangre estaba coagulando, todo, o sea, por qué. Y lo único que encontraron de la sangre ahí fue lo de pues una cosa que se llama ferritina, y es que el hierro está bajo, pero de resto ahí no encontraron nada más. Y declaramos sanidad total sobre ti en el nombre de Jesús. Amén, iglesia. Así es. Tú tienes que pararte encima de los decretos que te pongan. Tú no puedes aceptarlo. Yo decreto sanidad sobre mi cuerpo. Yo decreto que esto no avanza. Tienes que tomar autoridad, iglesia. ¿Qué pasó con esta pastor, casa? Pastor, mira, ellos tenían un problema financieramente y le quieren dar la gloria a Dios porque salieron de ese problema, de esa dificultad que había. ¿Qué pasó, papá? Pues, teníamos una deuda de la casa. La habíamos puesto en venta hace 2 años y pues estaba ahí como quieta. Empezamos a orar todos en familia, empezamos a venir aquí a la iglesia porque realmente somos muy nuevos. ¿Cuántos llevan viniendo a la iglesia? 3 meses. 3 meses, sí, correcto. Y pues realmente hemos visto la mano del Señor, nos regaló la casa, el apartamento que siempre habíamos querido. Pudimos vender la casa y ya estamos viviendo nuevamente. Pagamos la hipoteca y ya estamos otra vez. Wow, espérate. Compraron, quedaron sin mismo, deudas. Ahí mismo, mejor dicho, el mismo Señor nos hizo. Espera, ella quiere que sea. Hable. Lo que pasa es que es increíble porque nosotros habíamos puesto la casa a la venta hace 2 años, como dice mi esposo. De un momento a otro, Dios nos colocó el vendedor, el comprador para comprar la casa, el apartamento que siempre habíamos soñado. Pagamos la hipoteca que debíamos de la casa y no tenemos deuda de casa, no deuda de ningún tipo con la casa. ¡Wow! ¡Estamos felices! ¡Qué bendición! 3 meses ya viniendo, Dios ha estado restaurando, les he visto sanidades, milagros y el testimonio financiero hoy. Sin deuda y con casa. Y con el apartamento que siempre habíamos soñado. Y con el apartamento de los sueños. ¿Cuántos quieren esta unción en esta noche, iglesia? Amén, mira eso. Yo te digo, hay muchas maneras de cómo Dios puede usarte, puede levantar. Tienes que tener la mente renovada. ¿Qué pasó con la joven? Se llama Luna. Viene por primera vez. Ella tenía un pie más largo que otro, pero era mucha la diferencia de nacimiento. Y ella está sorprendida, ya está ahí como. ¿Qué pasó? Cuando oramos por ella, ella dice que sintió como un jalón en su pie y se emparejaron completamente. Yo quiero que te sientes y le muestres al pastor. Luna, ¿y hacía cuánto tenías esto? ¿Hacía era cuánto? Pues mientras crecía, pues iba notando más la diferencia, pero pues hoy sí sentí la presencia de Dios. ¿Cuál pierna tenías más corta? La izquierda era más larga. La izquierda es esta, yo me pongo así ya. Esta es la izquierda y se emparejó con la otra. Sí. Yo te estoy diciendo una. Luna, ¿qué sentiste? Pues como un jaloncito. Como un jaloncito allí. Y era están iguales. Mucha la diferencia, yo la vi. O sea, mucha la diferencia. Están completamente iguales. Estíralos para que la cámara los pueda mira, tomar. No, ¿los ven perfecto. Iguales? Amén, Luna. Bienvenida. Un aplauso a Luna. Qué bendición que llegue uno a la iglesia y salga sano. Imagínate tú. Qué bendición. Gloria a Dios porque ellos empezaron el año pero libres 100%. Ellos quieren contar que vivían en unión libre, tomaron el paso de casarse, fueron la primera pareja que casamos este año y a partir de eso han venido muchas bendiciones. Ellos bendición. No podían tener hijos porque ella tenía problemas en su útero, ovarios poliquísticos, y es imposible una mujer quedar embarazada así. Y vienen a dar la gloria a Dios porque están embarazadas. ¡Eh! A ver, tremendo eso. Ellos tomaron la decisión de dar el paso del matrimonio. Sí. Los casamos acá en enero, ¿fue, cierto? En enero, sí. Y tú no podías quedar en embarazo, ¿qué pasa? Hace 2 años tenía varios poliquísteros. ¿2 años? 2 años. Tenía un problema en el útero. Y asociado a eso hace 1 año tenía problemas hormonales y debido a eso no menstruaba. Estamos hablando de muchas complicaciones, ovarios poliquísticos, problemas en el periodo, problemas en el útero. Sí. A
hace 6 meses que no menstruaba y sin menstruar salí embarazada. Tengo 15 semanas de embarazo. ¡Wow! ¿Tiene 3 meses? ¿Tres meses? Wow, ¿cuántos saben que Dios es poderoso, iglesia? Muchos bebés milagros este año vamos a estar viendo en esta casa, iglesia. Ponte sobre tus pies, yo quiero que en esta noche tú le digas: Señor, toda la gloria solo te pertenece a ti.